Hola, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias Salia. Iniciamos con la emisión de este miércoles ya 25 de octubre de 2017 con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y dentro de las notas de interés general presentan en Tlaxcala actividades de la edición 73 del Campeonato Nacional Charro. La edición 73 del Campeonato Mexicano de Charrería, en memoria de Javier García Sánchez, fue presentado por autoridades estatales de Tlaxcala e Hidalgo, así como de la Federación Mexicana de Charrería. Roberto Núñez Baleón, secretario de Turismo de la entidad, recalcó en conferencia de prensa la importancia de este deporte nacional. Nos sentimos muy a gusto que hoy vengan a promocionar este Congreso y Campeonato Nacional Charro de Hidalgo, la cuna de la charrería y un lugar donde es emblema este deporte nacional, y nos da mucho gusto que hayan decidido venir a Tlaxcala a invitar a nuestros paisanos, a nuestros amigos tlaxcaltecas, que también son muy charros en muchas, con muchas asociaciones, y seguro estarán gustosos de participar, así como el público en general. La fiesta más grande del país a realizarse del 10 de noviembre al 3 de diciembre en la Bella Airosa contará con la participación de 32 equipos nacionales, 12 de la Unión Americana, 15 charros que sortearán 7 suertes y 114 ramilletes de escaramuzas en 23 jornadas deportivas. En dicho evento representarán a Tlaxcala los charros del Salado y los Álamos, además de 4 equipos de escaramuzas. Reiterando siempre el apoyo, la coordinación, el compromiso mutuo de estarnos apoyando los estados del centro del país en todos y cada uno de los eventos. Además, será el Congreso para la Asamblea General Ordinaria para la elección de la Mesa Directiva de 2019. Durante la competencia a desarrollarse en el lienzo Hidalgo, cuna de la charrería, habrá un área para promover la gastronomía y artesanía de esa entidad. En una segunda nota reconocen a brigadistas tlaxcaltecas que combatieron incendios en Canadá. Los brigadistas tlaxcaltecas cuentan con los conocimientos y la capacitación necesaria para atender incendios en cualquier parte del mundo. Así lo señaló Víctor Alejandro González, subgerente de la Comisión Nacional Forestal, durante el reconocimiento a 12 combatientes que durante los meses de agosto y septiembre viajaron a Canadá para combatir incendios forestales. La Comisión Nacional Forestal envió 270 técnicos especializados de 27 estados de la República a laborar durante 51 días en la provincia canadiense de Columbia Británica. Este contingente de mexicanos tuvo la participación de 12 combatientes tlaxcaltecas que fueron seleccionados por su disciplina, responsabilidad, preparación física y mental, experiencia, capacitación, manejo de equipo especializado y conocimiento del mando de incidentes. El jefe del Departamento de Protección de la CONAFOR, Julián Pérez, señaló que el apoyo de los brigadistas se ha dado desde 1962, pero se formalizó en enero de 2016 a través del Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales, firmado por los gobiernos de México y Canadá en el marco de la sesión 28 de la Comisión Forestal para América del Norte. Este plan operativo formaliza la prestación de asistencia mutua en el manejo de incendios forestales, lo cual incluye la presupresión, la supresión, el intercambio de información, el entrenamiento, la innovación, la investigación y el intercambio de recursos para el combate de incendios. Cabe señalar que los 12 brigadistas tlaxcaltecas convivieron con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su primera visita oficial a México el pasado 13 de octubre. Ahí agradeció el apoyo de los combatientes mexicanos. Dentro de lo correspondiente a la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, asegura Policía Estatal a 4 sujetos armados en Activitas. Mediante los despliegues operativos en la entidad para inhibir actos ilícitos, la Comisión Estatal de Seguridad, la CES,
aseguró a 4 sujetos con posesión ilegal de arma de fuego en el municipio de Nativitas. Esta acción se efectuó cuando policías estatales patrullaban en la comunidad de San Miguel Analco, momento en el que observaron circular de manera sospechosa una camioneta marca GMC tipo Silverado color arena y con placas de circulación del Estado de México, ante lo cual les marcaron el alto y procedieron a realizar una revisión preventiva, detectando baja del asiento del conductor, un arma de fuego color gris calibre 380, además de un cargador con 7 cartuchos útiles calibre 38, por lo que realizaron el aseguramiento de Iván, José, Josué, Augusto y José, todos provenientes del municipio de San Martín Texmelucan, poniéndolos a disposición ante la Procuraduría General de la República, la PGR Delegación Tlaxcala, para las investigaciones correspondientes. Continuando con más de las notas, dentro de lo que es este espacio informativo y dentro de la región texmeluquense, espera Canaco que Buen Fin reactive la economía en Texmelucan. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de San Martín Texmelucan, la Canaco, confía en que durante el denominado Buen Fin se reactive la economía del municipio, la cual se vio afectada por el sismo del 19 de septiembre, según lo comentó el presidente de la organización, Martín Torres Moreno, quien agregó que 200 negocios ofrecerán descuentos del 30 al 70% del 17 al 21 de noviembre, resaltando además que en las compras con tarjetas de crédito y débito no mayores a 10 mil pesos, la gente podrá participar en la lotería fiscal que tiene una bolsa de 500 millones de pesos. Por otro lado, señaló que es momento de que el gobierno municipal haga su trabajo para que la gente no tenga miedo de salir a la calle, por lo que pidió al edil Rafael Núñez Ramírez se garantice la seguridad en Texmelucan. En una más de las notas, buscará Texmelucan instalar centro de protección a víctimas del delito. Las autoridades de San Martín Texmelucan, a través de un comunicado, dieron a conocer que se sigue avanzando en la instalación del Centro de Protección a Víctimas del Delito, en el que buscan que se atiendan a cerca de 7 municipios de la región. Y es que tras una reunión con la fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y Violencia de Género en el Estado, María Eugenia Calderón Olimán, se detallaron, analizaron las formas y los fondos de cómo aterrizaría en San Martín la construcción del inmueble, donde estarían involucrados el gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y los municipios involucrados, en la que se trabajaría para inhibir la violencia y en su caso atacarla de manera oportuna a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Delito. En más de la información, continuando y yéndonos de manera continua dentro de lo que es esta emisión de este miércoles 25 de octubre y dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, déjeme le comento que dan inicio a construcción de baños ecológicos en el barrio de Analco, en Coronango. Durante el inicio de la construcción de baños ecológicos, la presidenta municipal de Coronango, Ermelinda Makoto Chapuli, destacó que en el transcurso de su administración se ha dotado de este servicio a la mayor parte de la población, principalmente por la dificultad de introducir drenaje en zonas elevadas, por lo que en esta ocasión un total de 24 familias del Barreal perteneciente al barrio de Analco serán dotadas de baños ecológicos con un mecanismo básico de tratamiento de desechos residuales. Y es que a través de este sistema, cuyo costo total fue de 946.400 pesos del Fondo de Infraestructura Municipal, los vecinos contarán con el servicio sin contaminar el medio ambiente y que será instalado en una superficie de 2 metros cuadrados, incluyendo la instalación de ductos y mobiliario sanitario. En una más de las notas, dentro de otro de los municipios, participa en cuarta edición del Festival de Cine Latinoamericano 2017. Con el objetivo de promover el arte y la cultura, el director de la empresa Ternium Puebla, Juan Carlos Rodríguez Goncalves, junto con el alcalde de San Miguel Xochitl, Miguel Ángel Hernández Ramírez, regidores, síndico y secretario general, dieron inicio a la presentación de cortos animados de InCine, presentados en la cuarta edición Festival de Cine Latinoamericano, que lleva a cabo Ternium y de la que el municipio agradeció por compartir con el municipio esta serie de cortometrajes que han sido realizados por cineastas mexicanos, por lo que pidió al público presente valorar y disfrutar de las proyecciones. Continuamos con
Además de la información, con apoyo de la CONAFOR, Comisariado Ejidal realiza reforestación de 3 hectáreas en Chiautzingo. Tras la inauguración de la rehabilitación del Deportivo Ejidal 20 de noviembre, el Comisariado Ejidal Ignacio Gutiérrez Velázquez dio a conocer que también se trabaja en pro del medio ambiente en San Lorenzo Chiautzingo a través de un proyecto consistente en 3 etapas que lograron bajar de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, para reforestar 3 hectáreas, de las cuales ya han concluido con la primera etapa y de la que también resaltó el apoyo de los ejidatarios. Hemos bajado un proyecto de CONAFOR, del cual son 3 hectáreas que se van a reforestar. Llevamos la primera etapa de brechas, cuencas y limpieza. Posteriormente, la segunda etapa será de reforestar 13.000 árboles pinos. Y la tercera etapa será para darles mantenimiento, limpieza, y ahí culminaríamos nuestro proyecto de la CONAFOR. Entonces, pues, no nada más en el deporte, sino en cuestión del ejido, del medio ambiente. Hemos apoyado a los ejidatarios en cuestión de caminos para que salgan puedan sacar sus cosechas. Y hemos estado cerca de nuestros compañeros, que son 603 ejidatarios. También les agradezco a ellos también, porque también, pues, ellos nos han estado apoyando en cuestión de una pequeña cuota, pequeñísima cuota, porque nosotros no tenemos recursos, nada más salimos a gestionarlos. Y pues les agradezco a todos los ejidatarios. Por otro lado, para ir concluyendo con nuestra información, autoridades benefician a ciudadanos de Domingo Arenas con unidad móvil de expedición de licencias. Con la finalidad de continuar acercando diversos servicios a toda la población, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, a través del secretario general Pedro Atlatenco Luna, llevó a cabo nuevamente el acercamiento de la unidad móvil para la expedición de licencias de conducir particulares, del cual subrayó se beneficia a la población en gastos y tiempo en el trámite, por lo que finalmente invitó a toda la ciudadanía a estar atentos a los próximos servicios que se continúan gestionando en beneficio de todo el municipio. Informando a toda nuestra comunidad que el día de hoy estamos llevando a cabo la expedición de licencias particulares de manejo. Solicitamos este módulo a la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Puebla, la cual determinó que hoy, miércoles 25 de octubre, estuvieran aquí presentes en un horario de servicio de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Es el horario que se está brindando este servicio, obviamente trayendo ya todos los requisitos, cubriendo también la cuota de que se tiene que pagar para que te puedan expedir tu licencia. Y bueno, obviamente la finalidad es acercar este tipo de servicios, como siempre lo hemos venido haciendo, para que a la gente se le facilite poder acceder a estos beneficios, ¿no? A veces es muy complicado ir hasta la ciudad de Puebla, realizar el trámite, eso implica más costos, pasajes, comidas y el tiempo mismo, ¿no? A veces no tenemos tanto tiempo nosotros como ciudadanos por el mismo trabajo que desempeñamos. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? La finalidad principal es que el servicio sea rápido, bonito y barato. Estamos en la espera de que nos faciliten. Ya se hizo la solicitud al gobierno del estado para que nos faciliten la caravana de acciones de prevención. Es un programa que encierra más de 18 servicios, donde están implicados SEDENA, los servicios de salud, dentistas, el registro civil del estado. En fin, son 18 servicios los que trae esta caravana de acciones de prevención, los cuales ya han sido solicitados ante el secretario general de gobierno del estado de Puebla, para que nos pueda facilitar este servicio y nosotros a la vez podamos facilitar estos 18 servicios aquí en el municipio de Domingo Arenas. Es así como finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Estamos a mitad de semana de lo que es este todavía mes de octubre, y bueno, pues
de retirarnos, pues les recuerdo que este 26 y 27 se llevará el concurso de ofrendas, catrinas y calaveritas literarias en la zona comercial Tecayihuatzin a partir de las 6 de la tarde en el municipio de Huejotzingo. Así es que ya sea usted que asista como espectador o visitante, o participante mejor dicho, pues esperemos se la pase de lo mejor dentro de este concurso que se realiza año con año en Huejotzingo. Por nuestra parte, ha sido todo por esta ocasión. Le invito a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión y por supuesto lo que es con información de la zona del oriente de Puebla y sur de Tlaxcala y por supuesto en lugares hasta donde llega la señal de este canal. Además, no olvide seguirnos en redes sociales. Usted nos encuentra como Garco Producciones y también en redes sociales dentro de lo que es la televisora Metrópoli Televisión. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásala muy bien. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.